Benvinguts a l'acte que dona inici al curs 2016-2017 de la Universitat Pere Majors. Té la paraula el magnífic rector de la Universitat Jaume I, en Vicent Climent Jordà. Molt bona vesprada a totes i a tots. Vicerectora d'Estudis, Isabel García, directora de la Universitat Pere Majors, Elsa González. Director honorífic, Salvador Cabedo, benvolgut Salvador. Coordinadora de la Universitat de Majors, Pilar Escuder. Membres del Consell Assessor, Mònica Sales, Paz García, Roger Esteller. Professors i professores de la Universitat Pere Majors, nous estudiants i estudiants que ja hi sou de la Universitat de Majors, senyores, senyors, molt bona vesprada a tots. En primer lloc, traslladar-vos que és una satisfacció poder estar com a rector de la Universitat Jaume I en el que és l'apertura d'aquest curs de la Universitat de Majors en un curs que, com ja vaig dir l'altre dia, aquest és el que fa número 25 de la universitat. La universitat sabeu que es va crear a febrer del 91 i, per tant, en aquest octubre del 91, perquè aleshores no eren tan Europa com ara i aleshores els cursos començaven al mes d'octubre, doncs en octubre del 91 va començar el primer curs de la universitat, i ara celebrem el 25 curs. I com sabeu, dintre d'un any que estem encara de celebracions de la nostra universitat, de l'aniversari 25 de la nostra universitat. Com no, ho vaig dir el dia de la inauguració oficial del curs, que va ser divendres passat, davant, òbviament, del president de la Generalitat que ens va acompanyar, i a més coincidia en que era la inauguració del curs oficial de les universitats valencianes. Cada any és una universitat i enguany tocava a la Jaume I, curiosament. Coincidia 25 anys i coincidia també que tocava o pertocava inaugurar el curs universitari. Ho vaig dir allí. La Universitat Jaume I ha significat un abans i un després a la societat de Castelló. Va ser un event molt volgut per la societat, el reivindicaven, per donar, òbviament, expectatives a les noves generacions, per donar-los una eixida, per allò que diem una finestra d'oportunitats als nostres joves, per a que no tingueren que anar-se'n a una altra universitat, a un altre indret a estudiar, que ho pogueren fer a prop de casa i que ho pogueren fer fonamentalment sense que això suposara una excessiva despesa, no sols econòmica, sinó a més familiar. Doncs bé, això se va aconseguir, se va crear. I aquesta és la realitat. La realitat és que tenim una universitat pública, però que a més de servir per poder donar un futur als nostres joves, jo crec que serveix també per poder donar una formació, una cultura i jo crec que una vida també als nostres majors, a la gent major. I d'això es tracta. Quan li preguntaven a Albert Einstein quin era el fruit, millor dit el fruit, el motiu del seu èxit, li diuen, és la seva intel·ligència, ell afegia que no. Diu, en absolut, no me considero una persona intel·ligent. I encara afegia, el que me considero és una persona molt curiosa, que vull esbrinar i saber coses de les coses i del món i fer-me preguntes o fer-les als altres i entendre el que me rodeja. Doncs bé, jo amb això el que vull és, òbviament, donar-vos l'enhorabona. Jo crec que aplaudir-vos, perquè crec que aquest esperit de voler conèixer encara i saber més de les coses, de les matèries, de la història, però també de l'economia,
o simplement saber de les persones, saber Déu mateix, però bueno, jo crec que és ben important i és allò que d'alguna manera, i sa curiositat, és allò que ens fa diferents a les altres espècies, evidentment, i ens fa ser persones. En el moment en què perguem i sa curiositat i s'estímul per conèixer, per ser curiós, evidentment, perdrem allò que d'alguna manera ens empenta en la vida. No el perdeu mai. I més que res, bueno, ho podríem vincular també, ja que he vist que, a més de hi haver instruments musicals, perquè n'hi ha una primera part, m'ho ha dit els organitzadors, n'hi ha una primera part musical i encara n'hi ha una segona part que ens acostarà a aquest escriptor fantàstic i fabulós que és Cervantes i sobretot a aquest llibre de llibres que és el Quixot. Doncs bé, en aquest Quixot n'hi ha un text, quan el Quixot li està donant les recomanacions al seu escuder, al Sancho, perquè l'havien fet el responsable de la ínsula baratària, el governador, i que per tant tindria que impartir justícia i tindria que governar-la en bon seny. Aleshores, el Quixot l'agafa una nit i li llitja la lliçó, li ve a dir quin és el decàleg que té que seguir per a ser un bon governant. No? I aleshores és allò, si trobeu el passatge, el primer que li diu és que té que ser temeroso de Dios, en fi, perquè en aquella època era aixina, que té que ajustar-se pues això, al manament diví. No? I això és el primer consell. Però el segon consell, que ja d'alguna manera és el consell humà, el de xafar terra, li diu, i tens que perseguir, i li ho diu aixina, i tens que aconseguir, tens que perseguir el coneixement, el segon principi és el coneixement d'un mateix. Perquè diu, és el coneixement més difícil que hi ha. I és cert, vull dir, el coneixement d'un mateix i de tot allò que el rodeja, òbviament, és el major dels coneixements que ho té. Doncs bé, jo crec que simplement per arribar a aquest coneixement màxim que pot tindre una persona, que és d'un mateix, que és bueno, conèixer els defectes, conèixer les virtuts, conèixer les relacions, conèixer tot allò que el rodeja, jo entenc que això és també allò que vos impulsa a estar així. Haver-vos matriculat als nous en aquesta Universitat de Majors, en la qual cosa vos dona la benvinguda, i aquells que heu passat l'estiu descansant, perquè ja havíeu fet el curs, un curs anterior a la Universitat de Majors, i ara aneu a continuar, doncs, òbviament, donar-vos la benvinguda. Mireu, nosaltres hem suposat un canvi en la societat. L'hem, entre cometes, revolucionada, en el sentit de que hem dinamitzat la societat de Castelló. Ho hem fet amb aquest campus del riu Sec, que és aquest riu que bueno, i aquest contrasentit que tenim en aquesta terra, que a un riu li diem riu Sec, i quan li ho expliquem a un estranger, aquell se'n riu com dient, esta gent està boja, un riu Sec, i tu li tens que dir, sí, espera uns dies a que vingui la gota freda i veuràs com baixa, no? Doncs bé, pues en aquest campus del riu Sec, no? Jo crec que des d'ací, d'alguna manera, estem intentant irradiar aquelles coses que a l'espècie humana ens fan bons, no? Que és el coneixement, òbviament, que és la cooperació, la solidaritat. Bueno, pues tot això, d'alguna manera, està aglutinat en aquesta universitat, però també ho fem des d'altres àmbits, des de les pròpies seus que tenim distribuïdes per les comarques de Castelló, a la Seu del Nord, a la Seu de Vila-real, a totes les seus, també estem presents allí, d'alguna manera intentant també irradiar des d'allí, jo crec que el coneixement, la cultura, la difusió del saber, l'activitat. I ara, en aquest any que comença, simplement dir-vos que tenim una sèrie de reptes i un d'ells és obrir una nova seu a Castelló, que és, l'obrirem conjuntament amb l'Ajuntament de Castelló i és allò que era l'antic edifici
d'Hisenda, allà on estava la delegació d'Hisenda, que al fi i al cap és la casa de tots, Hacienda somos todos, no? Que diuen aquell, doncs bé, doncs aquesta casa de tots, d'alguna manera el Ministeri d'Hisenda va considerar que l'havien de compartir l'Ajuntament i la Universitat i ja l'han reformada conjuntament i d'ací uns mesos, probablement a principis de l'any que ve, de 2017, ja estarà oberta i des d'allí també la universitat podrà acostar-se més a aquest poble, no? Que d'alguna manera l'acull en el seu municipi, el poble de Castelló. I doncs bé, aquella seu també serà vostra, vull dir, també la tindreu més a prop, tot i que jo ja sé que vosaltres el que li teniu realment afecte és aquest campus ja vell, no? Del Riu Sec. Doncs bé, m'agradaria dir que la Universitat de Majors, aquest projecte que va néixer i que al front va estar Salvador i ha estat i continua estant ara com a president honorífic, però jo crec que ha fet molta feina, molta llavor, que se diu. Ha ajudat, per suposat, a centenars de persones al llarg d'aquests anys i a no resignar-se a una vida sense projecte. Jo crec que això és fonamental. És a dir, tots necessitem un projecte, o molts projectes, tots els que vinguin. I a més els necessitem en companyia. És a dir, d'alguna manera compartint-los. Doncs bé, jo crec que si això és el vostre desig, heu vingut al lloc adient. Jo crec que estem intentant donar curs diàriament a aquesta legítima aspiració de descobrir el món, com us deia, mitjançant l'aprenentatge i de gaudir a produir el seu propi pensament, el que vosaltres d'alguna manera generareu, sobre tot allò que passa al món, que ja veu que passen moltes coses i de grosses. El cultiu del coneixement al llarg de tota la vida, en totes les etapes de la vida, ens permet a tots adaptar-nos a un món que canvia molt ràpidament. Ens permet entendre'l, ens permet jutjar la realitat de manera crítica i ens capacita per a produir les nostres pròpies opinions i pensaments. Opinions i pensaments que, en el cas de la gent major, dels grans, de la gent gran, tenen el valor afegit d'aquest coneixement vital, d'aquest allò que diem l'experiència, d'aquesta capacitat desenvolupada al llarg de la vida per a gestionar moltes coses, entre elles les emocions i per a gestionar també els dilemes més complexos que de vegades els joves no saben què fer. Volem que l'aprenentatge en aquesta etapa del vostre cicle vital us ajudi efectivament a dinamitzar i potenciar encara més aquest valor que els majors afegiu al coneixement i del qual tenim bona constància per les experiències de més de 2 dècades d'universitats per a majors a l'UGI, és a dir, més de 20 anys d'universitat per a majors. I crec que en això és una de les coses que ens podeu ajudar. Jo deia l'altre dia en l'acte d'inauguració de curs que evidentment hem de formar els nostres joves, però que una de les qüestions fonamentals era formar en valors. I realment, si n'hi ha alguns que saben de valors o que saben d'extraure o de fer un resum de la vida i veure quines són les qüestions importants, doncs, òbviament, sou vosaltres. Vosaltres sabeu o enteneu del que és l'estima, del que és l'ajuda al més feble, del que és la solidaritat, del que és un altre concepte que una vegada ens va parlar de la Cortina, que és l'hospitalitat. Doncs bé, d'aquests valors, que jo crec que són els que complementen i han de complementar, de la pròpia consciència ciutadana, de això no està ben fet, de saber per ahir no puc anar, això és contrari al que és l'essència de l'ésser humà. Òbviament, d'aquesta consciència, els que sabeu, sou vosaltres. I sou els que, d'alguna manera, aporteu també un valor afegit, jo crec que a la nostra tasca, i aporteu un valor afegit a la nostra societat. N'hi ha un etòleg, que és Richard Dawkins, que és famós perquè va escriure un llibre que també se va fer famós, almenys va ser best-seller com a divulgació de la ciència, que seria el gen egoista, on
diguem que dona una passada més a lo que és la teoria de la evolució de Darwin, i és que acabava concloent, no és molt esperançador, però bueno, aquestes són les teories dels etòlegs i sembla que n'hi ha una certa veritat, que l'evolució de les espècies, en concret l'evolució també humana, no és allò de que les espècies lluiten per veure qui predomina o per veure qui s'adapta millor a les condicions, sinó que ell mantenia que no són les espècies, és a dir, no són els éssers individuals, sinó que són els gens, és a dir, les molècules químiques que tenim dintre, que són les que realment van adaptant-se i van fent que unes espècies perduren i unes altres no. És a dir, per això li dia el gen egoista, no? Com dient, no és tu, no ets tu, Vicent Climent, en la consciència, el que d'alguna manera te vas adaptar. No, són, en el fons, és la química, són el gen. Bé, i de fet afegia algo aixina, com que no podem esperar de la biologia i, per tant, no podem esperar d'allò que estem fets, diguem que siguem solidaris o que siguem hospitalaris. És com dir, no, les molècules, la química, és algo molt gelat i, evidentment, competirà sempre. Serem egoistes des del punt de vista, diguem, de la nostra química. Els genes ens fan egoistes. El que no ens fan egoistes, òbviament, és, diguem, la visió social, és a dir, la intel·ligència, o d'alguna manera la intel·ligència col·lectiva. Això és el que permet, i les emocions, no? Això és el que permet que d'alguna manera posem per davant del nostre propi egoisme dels genes, doncs, bueno, uns valors socialment adquirits, culturalment adquirits, en l'educació infantil, en l'educació primària, en l'educació secundària, també a la universitat, i com no, també en les universitats majors. I això que adquirim així, aquesta cultura, és el que, afortunadament, ens fa ser uns éssers socials. I ens fa ser uns éssers que intenten, doncs, òbviament, fer que n'hi hagi justícia al món, que no n'hi hagi fam, que s'acaben les guerres, que s'acaben les proves nuclears. Doncs bé, això és el que, al final, d'alguna manera fa que vegem en l'altre una persona que coopera amb nosaltres i amb qui compartir, jo crec, un projecte. I això crec que així, en aquesta Universitat de Majors, justament aquests valors, justament això que està més enllà del que estem fent, que són els genes, però òbviament ens ajuden, jo crec que a fer una societat de progrés. Això sí que és progrés. Per tant, us animo, com no, a que inicieu aquest curs, jo crec que amb molta alegria, amb molta il·lusió, amb molt de companyerisme. Crec que és tot curs, quan érem petits, això passava, era com una aventura, on bueno, tenies companys nous, profes nous, qui me tocarà, i d'alguna manera matèries noves que segur que n'hi ha algunes que vos enganxen i vos estimulen. I això és el que vull dir. Mireu, en aquest curs m'han dit que s'han matriculat 836 estudiants, encara que la matrícula encara està oberta i, per tant, continuen matriculant-se 836 estudiants. Probablement sereu el curs més nombrós, vull dir, no n'hi ha altres graus així a la universitat que tinguin tants estudiants. I, per tant, això significa que en els 20 anys, perquè al principi se matriculava poca gent, potser n'hi havia 30 i pico per curs, a poc ha anat augmentant, però això significa que per així, per la Universitat de Majors, han passat ja més de 2.700 persones. Doncs bé, vosaltres heu incrementat, o ajudeu a incrementar, jo crec que l'èxit d'aquesta Universitat de Majors. Dir-vos també que han estat involucrats 90 professors de la universitat, la qual cosa jo crec que ens complau, en els diferents programes, en les matèries humanístiques, en les matèries tècniques, en les informàtiques, en les llengües. Sabeu que avui crec que era el Dia Internacional de les Llengües i se celebrava, doncs també en les llengües, on estem molt compromesos. Evidentment,
en la llengua franca, l'anglès, que ens ajuda a compartir coneixements amb altres comunitats, amb altres societats, però, com no, també en el valencià, una llengua que volem i estimem. Pues sigueu benvinguts, realment. Benvingudes i benvinguts sigueu els estudiants i estudiantes que comenceu per primera vegada la vostra formació en aquest programa. Gràcies per la vostra confiança. Gràcies per haver volgut i per l'interès per la vida, per l'interès per un projecte. Benvingudes i benvinguts també els que us reincorporeu, com deia abans, a les aules després de les vacances estiuenques. Gràcies a totes i a tots per la confiança de veritat que heu dipositat en la nostra universitat, en esta jove universitat, però que va fent-se cada vegada més gran. Us anime a gaudir dels dies i les hores de formació i de tot allò que aquest procés comporta. Descobriment, crítica, enteniment, convivència. Com no, agrair també a tot el professorat per dedicar-vos a aquesta universitat gran, per portar la vostra saviesa, per portar, jo crec, el vostre esperit de compartir i d'impulsar. I com no, també gràcies al personal d'administració i serveis que atén aquest programa per la vostra dedicació i particularment gràcies també a la direcció honorífica i a la directora per dirigir aquesta universitat. Que tingueu realment un bon curs. Moltes gràcies. El flamenc troba els seus inicis en l'època cervantina, on podem trobar una música que podríem denominar com preflamenc. De fet, el cant flamenc s'origina amb la tonà, els percussors dels quals són els romanços. Veurem pinzellades d'allò en els sons obscurs que té el flamenc junt a l'aportació sonora actual que han donat a conèixer els grans mestres al llarg de la història. A continuació, el grup de música Bordón Negro, que venen des del Baix Aragó, CASP, format per Antonio Laoz a la percussió, Òscar Soriano al llaüt i Miquel Jariot a la guitarra flamenca, interpretaran 5 peces dels grans mestres de la guitarra i del propi guitarrista. Thank you.
Buenas tardes a todos. Gracias. Como os han comentado, somos Bordón Negro, somos tres músicos del Bajo Aragón Caspe, aunque no sea muy común el flamenco por aquella zona, pues somos tres apasionados del género. Mi compañero Óscar Soriano es de Alcañiz, Antonio Laoz es de Calanda y yo soy de Caspe. Recientemente hemos publicado un disco, un trabajo que hemos venido haciendo durante un par de años y que estamos llevando pues, por todos los sitios donde la gente quiere que nosotros llevemos nuestra particular visión del flamenco. Acabamos de interpretar una obra que es Ciriap, del maestro Paco de Lucía, y vamos a continuar con otro tema que se llama Preludio Criollo, que es de Rodrigo Riera. Gracias. Vamos a continuar con otro tema que se llama Tangruf. Está compuesto por el maestro José Mi Carmona y el que nosotros hemos aplicado una versión aportando cada uno nuestro aporte personal. Este tema es un tema en primer lugar compuesto para guitarra. Lo que pasa es que nosotros hemos aportado la novedad del laúd, que aunque suele ser común en músicas como la jota, nosotros lo hemos introducido en la guitarra flamenca dándole mayor personalidad. Continuamos con Tangru.
Bueno, vamos a continuar con otro tema. Gracias por vuestros aplausos, nos reconfortan. Es un tema de Paco de Lucía que se titula Convite. Thank you.
vamos a terminar nuestra primera parte porque nosotros nos vamos a quedar aquí intentando ayudar y poner música a lo que va a venir después. Terminamos con un tema del maestro Gerardo Núñez que hemos arreglado entre los tres, hemos metido algunos cortes y que es una bulería. Se llamaba... Perdón. Cuarta dimensión. Thank you.
La música que acabem d'escoltar ens ha introduït en el segle XVII del segle d'or de la literatura espanyola. La Universitat Pere Majors vol sumar-se als reconeixements que durant aquest any s'han celebrat amb motiu del quart centenari de la mort de Cervantes, sense oblidar un altre gran escriptor anglosaxó, William Shakespeare, que tot seguit estaran entre nosaltres. El grup de teatre, dirigit per Fàtima Gut, ens presentarà una lectura dramatitzada d'alguns fragments de les principals obres de Cervantes, acompanyades amb música popular del segle XVII, amb una musicalització de romanços i quartets que ha realitzat Fernando Blasco. Esperem que aquesta interpretació us convidi a gaudir de les obres senceres en les que estan basades les lectures. Me llamo Miguel de Cervantes Saavedra. Nací en Alcalá de Henares en 1547. Mi vida ha estado llena de viajes y peripecias y, aunque vuestras mercedes no lo crean, no conocí la fama como escritor hasta poco antes de morir. Bien es verdad que este año, con motivo del cuarto centenario de mi muerte, son muchos los homenajes que me han rendido, como este, en el acto de inauguración del curso de la Universitat de Majors con que vuestras mercedes me honran. Hello, Michael. How are you? Hombre, Guillermo. Es Guillermo Shakespeare, un famoso escritor inglés. ¿Cómo vuestra merced por aquí? Ha llegado a mis oídos algo acerca de un homenaje a alguien en el cuarto centenario de su muerte. Y me he dicho, ese soy yo. También. También es el tuyo, pero en este caso el homenaje me lo hacen a mí. Pero como nos morimos el mismo día... Sí, el famoso 23 de abril. Que en tu caso era el 3 de mayo. Sería el 3 de mayo aquí. En mi país era el 23 de abril. Y no empecemos otra vez con el lío de los calendarios, que ya nos lo arregló vuestro Papa Gregorio. Por cierto, tú eres algo más joven que yo, ¿verdad? Sí, tú tienes 14 años más. Mira, cuando yo estaba en la batalla de Lepanto, tú aún eras un mocoso que jugaba en las calles de tu pueblo. ¿Sabes que leí la primera parte del Quijote? ¿Y te gustó? Mucho. Tanto que a un personaje mío le puse el nombre de Cardenio, el enamorado de Lucinda. Siempre te quería preguntar, ¿qué hay de esos rumores que dicen que tú no eres el autor? No sigas. No me gusta hablar de ese tema. Me han dicho que tú escribiste teatro. Sí, pero era mala época. Competir con Lope fue muy duro. Tu teatro sí es famoso en todo el mundo. Y además, pudiste disfrutar del éxito de tus obras. Sí. Eso es verdad. No me puedo quejar. Mi vida fue más ajetreada, ya sabes. Huidas a Italia, batalla de Lepanto, prisionero en Argel, después en la cárcel de Sevilla. La mar esquiva de ti doy querer.
tierno ni la carne fresca. Siempre anduve en coso, nunca salte a tierra, sino en una isla llamada Cerdeña. Y ahora en prisión, que es la mayor pena, la mayor que siento, son celos de aquella. Vendrán a la brava, que fue la primera que me echó este gusto y la fatiguera. Y alguno que canta cantando reniega. Peor es la mía, que es otra querella, que tienen conmigo presos de la trena, cuchillos de cachas, taladro y barrena. El ojo abierto todo el hombre tenga, porque si acometen, tengamos de sí, menuda vida la tuya. Pues ya ves, y siempre sin un maravedí. Al menos estas experiencias me sirvieron de tema para algunas de mis obras. Por cierto, yo tengo aquí cosas que hacer y estos señores querrán que empiece ya. ¿Quieres decir? Sí, que me ha alegrado mucho de verte. Yo también. Gracias por dejarme participar esta tarde. Les dejo con don Miguel, sus obras y sus personajes. Vayan con Dios. Como le decía a don Guillermo, mi vida fue realmente rocambolesca. Ustedes mismos lo pueden comprobar leyendo cualquiera de las numerosas biografías que se han escrito sobre mí. De todos es conocido que estuve en la batalla de Lepanto, donde me hirieron en la mano izquierda, que estuve preso en Argel y después en la cárcel de Sevilla, como ya hemos dicho. Allí, precisamente, fue donde comencé a escribir las aventuras de un hidalgo, Alonso Quijano, el Quijote de la Mancha. La obra tuvo tanto éxito que todo el mundo la leía. Se hicieron traducciones al inglés, luego al francés, hasta que el protagonista se convirtió en uno de los personajes más conocidos de la época, y escribí la segunda parte. Efectivamente, yo soy Alonso Quijano, un hidalgo que perdió la cordura por leer demasiados libros de caballerías. Así que decidí cambiar mi nombre por el de Don Quijote de la Mancha, como los caballeros medievales. Abandoné mi aldea y salí al mundo dispuesto a reparar daños y ofensas, junto a mi fiel y humilde escudero, Sancho Panza. Pero los disparates y los malentendidos nos acompañaron en todas nuestras aventuras, en las que confundimos molinos con gigantes, o un rebaño de corderos con un ejército, y Aldonza, una posadera, con mirada ideal, Dulcinea. Recorrimos muchas tierras, pasamos por muchos pueblos, nos contaron muchas historias y conocimos a mucha gente. Sí, sí, ya sé que todas esas aventuras son conocidas por vuesas mercedes, pero si les parece, vamos a recordar algunos pasajes acompañados de don Miguel de Cervantes. ¿Empezamos, don Miguel? Cuando vuesa merced quiera. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino.
Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque, por conjeturas verosímiles, se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco alguno en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Capítulo séptimo. De la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podría suceder aventura que ganase, en quítame ya esas pajas, alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino. Capítulo octavo. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mirad, vuestra merced, que aquellos que allí se aparecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar las piedras del molino. Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto,
dio de espuelas a su caballo Rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: «¡Non fuiades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete!». Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: «Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Brillareo, me lo habéis de pagar». Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. ¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y así es verdad, que aquel sabio Festón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede. Y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino de Puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. Y en esto sintió tocar un arpa suavísimamente, oyendo la cual quedó Don Quijote pasmado, porque en aquel instante se le vinieron a la memoria las infinitas aventuras semejantes a aquella de ventanas, rejas y jardines, músicas, requiebros y desvanecimientos que en los sus desvanecidos libros de caballería había leído. Luego imaginó que alguna doncella de la duquesa estaba de él enamorada, y que la honestidad la forzaba a tener secreta su voluntad. Recorrida, pues, y afinada la arpa, Altisidora dio principio a este romance. Soberana y alta señora, el ferido de puntas de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, aunque yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación,
Oh, bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy. Y si no, haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Por vida de mi padre, que es la más alta cosa que jamás he oído, pese a mí. ¿Y cómo le dice a vuestra merced? Ahí todo cuanto quiere. Y que bien encaja en la firma el caballero de la triste figura. Digo de verdad que es vuestra merced el mismo diablo y que no hay cosa que no sepa. Todo es menester para el oficio que traigo. Ea pues, ponga vuestra merced en esa otra vuelta la célula de los tres pollinos y fírmela con mucha claridad para que los conozcan en viéndola. Que me place. Capítulo segundo de la segunda parte, que trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo con la sobrina y ama de Don Quijote, con otros sujetos graciosos. Cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote, el cura y el barbero, eran de la sobrina y ama, que las daban diciendo a Sancho Panza que pugnaba por entrar a ver a Don Quijote y ellas le defendían la puerta. ¿Qué quieres te mostren con esta casa? Idos a vuestra, hermano, que vos sois y no otro que el que destrae y sonsaca a mi señor y le lleva por esos andurriales. ¿Ama de Satanás, el sonsacado y el distraído y el llevado por esos andurriales soy yo, que no tu amo? Él me llevó por estos mundos y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio. Él me sacó de aquí, de mi casa con engañifas y prometiéndome una ínsula que hasta ahora espero. Malas ínsulas te ahoguen, Sancho maldito. ¿Y qué son ínsulas? ¿Alguna cosa de comer, golosazo comilón que tú eres? No es de comer, sino de gobernar y de regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro alcaldes de corte. Con todo eso, no entraréis acá, saco de maldades y costal de malicias. Id a gobernar vuestra casa y labrar vuestras tierras secas. Y dejaos de pretender ni ínsulas ni ínsulos. Grande gusto recibían el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres. Pero Don Quijote, temeroso que Sancho se descosiese y desluchase algún montón de maliciosas necedades y tocase en puntos que no le estarían bien a su crédito, le llamó y hizo a las dos que callasen y le dejasen entrar. Entró Sancho y el cura y el barbero se despidieron de Don Quijote, de cuya salud desesperaron. Viendo cuán puesto estaba en sus desvariados pensamientos, y cuán embebido en la simplicidad de sus malandantes caballerías. Y así dijo el cura al barbero. Vos veréis, compadre, como cuando menos lo pensemos, nuestro hidalgo sale otra vez a volar la ribera. No pongo yo duda en eso, pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la simplicidad del escudero, que tan creído tiene aquello de la ínsula que creo que no se la sacarán del casco cuántos desengaños pueden imaginarse. Dios lo remedie, estemos a la mira. Veremos en lo que para esta máquina de disparates de tal caballero y de tal escudero, que parece que los forjaron a los dos en una misma turquesa y que las locuras del señor, sin las necedades del criado, no valían un ardite. Así es, y holgara mucho saber qué tratarán ahora los dos. Yo seguro que la sobrina o el ama nos lo cuenta después, que no son de condición que dejarán de escucharlo. En tanto, Don Quijote se encerró con Sancho en su aposento y estando solos le dijo: Mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos. Una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido ciento, y esto es lo que te llevo de ventaja. Eso estaba puesto en razón, porque según vuesa merced dice, más anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos. Te engañas, Sancho, según aquello, cuando caput dolet, etc. No entiendo otra lengua que la mía. Quiero decir que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen, y así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza, y tú mi parte, pues eres mi criado, y por esta razón el mal que a mí me toca o tocare, a ti te ha de doler.
y a mí el tuyo. Así había de ser. Pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas mirándome volar por los aires, sin sentir dolor alguno. Y pues los miembros están obligados a volarse del mal de la cabeza, había de estar obligada a ella a volarse de ellos. Capítulo quinto de la segunda parte, de la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza y otros sucesos dignos de feliz recordación. Llegó Sancho a su casa tan regocijado y alegre que su mujer conoció su alegría a tiro de ballesta, tanto que la obligó a preguntarle. ¿Qué traéis, Sancho amigo? ¿Qué tan alegre venís? Mujer mía, si Dios quisiera, bien me holgara yo de no estar tan contento como vuestro. No os entiendo, marido. Y no sé qué queréis decir en eso de que os holgara de si Dios quisiera de no estar contento. Que aunque tonta, no sé yo quién recibe gusto de no tenerle. Mirad, Teresa, yo estoy alegre porque tengo determinado de volver a servir a mi amo Don Quijote, el cual quiere la vez tercera salir a buscar las aventuras. Y yo vuelvo a salir con él porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza que me alegra de pensar si podré hallar otros 100 escudos como los ya gastados. Puesto que me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos. Y si Dios quisiera darme de comer a pie enjuto y en mi casa, sin traerme por vericuetos y encrucijadas, pues lo podía hacer a poca costa y no más de quererlo, claro está que mi alegría fuera más firme y valedera, pues que la que tengo va mezclado de la tristeza del dejarte. Así que dije bien que holgara si Dios quisiera de no estar contento. Mirad, Sancho, después que os hicisteis miembro de caballero andante, habláis de tan rodeada manera que no hay quien os entienda. Basta que me entienda Dios, mujer, que Él es el entendedor de todas las cosas. Y quédese esto aquí. Y advertid, hermana, que os conviene tener cuenta estos 3 días con el rucio de manera que esté para armas tomar, dobladle los piensos, requerir la albarda y las demás jarcias, porque no vamos a bodas, sino a rodear el mundo y a tener dares y tomares con gigantes, con andriagos y con vestiglos, y a oír silbidos, rugidos, bramidos y baladros, y aun todo esto fuera flores de cantueso, si no tuviéramos que entender con yangüeses y, o con moros de encantados. Bien creo yo, marido, que los escuderos andantes no comen el pan de balde. Y así quedaré rogando a nuestro Señor os saque presto de tanta mala aventura. Yo os digo, mujer, que si no pensase antes de mucho tiempo verme gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto. Eso no, marido mío. Viva la gallina, aunque sea con su pepita. Vos y vivid vos. Y llévese el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo. Sin gobierno salisteis del vientre de vuestra madre. Sin gobierno habéis vivido hasta ahora. Y sin embargo, os iréis o os llevarán a la sepultura cuando Dios fuere servido. Pero mirad, Sancho, si por ventura os viéredes con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos. Advertid que Sanchico tiene ya 15 años cabales y es razón que vaya a la escuela, si es que su tío el abad le ha de dejar hecho de la iglesia. Mirad también que Marisancha, vuestra hija, no se morirá si la casamos, que me va dando barruntos que desea tanto tener marido como vos deseáis veros con gobierno. Y en fin, mejor parece la hija mal casada que bien abarraguntada. A buena fe, que si Dios... A buena fe, que si Dios me llega a tener algo que de gobierno, que tengo que casar, mujer mía, a Marisancha tan altamente que no la alcancen sino con llamarla señora. Eso no, Sancho. Casarla con su igual, que es lo más acertado. Capítulo séptimo de la segunda parte.
de lo que pasó Don Quijote con su escudero, con otros sucesos famosísimos. Y con esto se fue el ama y el bachiller fue luego a buscar al cura a comunicar con él lo que se dirá a su tiempo. En el que estuvieron encerrados, Don Quijote y Sancho pasaron las razones que con mucha puntualidad y verdadera relación cuenta la historia. Dijo Sancho a su amo: Señor, yo ya tengo reducida a mi mujer a que me deje ir con vuestra merced a donde quisiere llevarme. Reducida, has de decir, Sancho, reducida, que no relucida. Una o dos veces, si mal no me acuerdo, he suplicado a vuestra merced que no me enmiende los vocablos si es que entiende lo que quiero decir en ellos. Y que cuando no los entienda, diga, Sancho, o diablo, no te entiendo. Y si yo no me declararé, entonces podrán enmendarme que soy yo tan fócil. No te entiendo, Sancho, pues no sé qué quiere decir soy tan fócil. Tan fócil quiere decir que soy tan así. Menos te entiendo ahora. Pues si no me puede entender, no sé cómo lo diga. No sé más, y Dios sea conmigo. Ya caigo en ello. Tú quieres decir que eres tan dócil, blando y mañero, que tomarás lo que yo te dijere y pasarás por lo que yo te enseñare. Apostaré yo que desde el principio me caló y me entendió, sino que quise turbarme por oírme decir otras 200 patochadas. Podrá ser. Y en efecto, ¿qué dice Teresa? Teresa dice que ate bien mi dedo con vuestra merced y que hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un toma que dos te daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no lo toma es que es loco. Y yo lo digo también. Decid, Sancho amigo, pasad adelante, que hoy habláis de perlas. Muchas aventuras pasaron juntos nuestros dos amigos, y por fin, volviendo a casa, vieron su aldea desde lo alto de una loma, lo que hizo decir a Sancho: Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también a tu hijo Don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede. Dineros llevo, porque si buenos azotes me daban, bien caballero me iba. Déjate de esas sandeces y vayamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar, donde daremos vado a nuestras imaginaciones y la traza que en la pastoral vida pensamos ejercitar. Con esto, bajaron de la cuesta y se fueron a su pueblo. Allí vivió Don Quijote hasta que unas fiebres le postraron en el lecho donde, después de recuperar su cordura y hacer testamento, murió como su héroe Tirante el Blanco, rodeado de los suyos. El bachiller Sansón Carrasco escribió para él este epitafio: Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Con estas palabras del ocaso y la derrota de Don Quijote, pudieran resumirse muchos de los desvanecidos sueños de la Edad de Oro. La fama que alcanzó el Quijote ha ensombrecido mis otras obras como La Galatea, Viaje al Parnaso, novelas ejemplares de honestísimo entretenimiento, El Trato de Argel, El Cerco de Numancia o Pedro de Urdemalas. No crean, al principio tuve éxito en el teatro, pues nunca tuve ofrenda de pepinos y ustedes ya me entienden. El teatro siempre me había gustado, desde pequeño admiraba a los cómicos, sus carros y sus representaciones, pero mis obras eran más clásicas, mientras que Lope de Vega
rompía con la regla de las tres unidades y sus personajes, digamos, que eran más atrevidillos, por lo que los empresarios, ante el éxito de público de las comedias de Lope, las preferían a las mías y no me las compraban. ¿Qué le vamos a hacer? En 1613, 3 años antes de mi muerte, escribí y publiqué un conjunto de 12 narraciones a las que di el título de novelas ejemplares, porque de todas ellas se puede sacar algún ejemplo pobrechoso. Una de ellas es La Gitanilla. En ella se ofrece una visión idealizada de Preciosa, una joven gitana que destaca tanto por su arte y su personalidad como por sus virtudes. Cuento las relaciones entre Preciosa, la gitanilla, y un joven de familia noble, Don Juan, que acepta ser gitano por amor. Es una bonita historia con final feliz en la que triunfa la virtud de la gitanilla Preciosa. Muestra los prejuicios de aquella sociedad con los gitanos. Os vamos a presentar un fragmento. Don Juan conoció a Preciosa, una gitanilla que cantaba romances y leía El Porvenir, y se prendó de ella. Dirigióse a la joven y a las otras gitanas y le dijo: «Vengo rendido a la discreción y belleza de Preciosa. Yo, señoras mías, que siempre os he de dar este nombre si el cielo mi pretensión favorece, soy caballero, como lo puede mostrar este hábito, y deseo conocer mejor a Preciosa». En tanto que el caballero esto decía, Preciosa le estaba mirando atentamente, y sin duda que no le debieron de parecer mal ni sus razones ni su talle. Y volviéndose a la vieja gitana le dijo: «Perdóneme, abuela, de que me tome licencia para responder a este tan enamorado señor». «Responde lo que quisieres, nieta, que yo sé que tienes discreción para todo». «Yo, señor caballero, aunque soy gitana pobre y humildemente nacida, tengo un cierto espiritillo fantástico acá dentro que a grandes cosas me lleva. A mí ni me mueven promesas ni me espantan finezas enamoradas. Y aunque de 15 años, que según la cuenta de mi abuela, para este San Miguel los haré, soy ya vieja en los pensamientos y alcanzo más de aquello que mi edad promete, más por mi buen natural que por la experiencia. Sé que las pasiones amorosas en los recién enamorados son como ímpetus indiscretos que hacen salir a la voluntad de sus quicios. Si alcanza lo que desea, mengua el deseo con la posesión de la cosa deseada y quizá abriéndose entonces los ojos del entendimiento. Una sola joya tengo que la estimo el más que a la vida, que es la de mi entereza y virginidad, y no la tengo de vender a precio de promesas ni dádivas. Os propongo que entréis a formar parte de los gitanos durante un tiempo, al cabo del cual, si vos os contentarades de mí y yo de vos, me entregaré por vuestra esposa. Pero hasta entonces tengo de ser vuestra mana en el trato y vuestra humilde en serviros. Si aceptáis estas condiciones, en vuestra mano está, pues faltando alguna de ellas no habéis de tocar ni un dedo de la mía». «Mira cuando quieres que mude de traje, que yo querría que fuese luego, que con ocasión de ir a Flandes engañaré a mis padres y sacaré dineros para gastar algunos días, y serán hasta 8 los que podré tardar en acomodar mi partida». «Sepa que conmigo ha de andar siempre la libertad desenfadada, sin que la oque ni la turbe la pesadumbre de los celos, y entienda que no la tomaré tan demasiada que no se eche de ver desde bien lejos que llega mi honestidad a mi desenvoltura. Y el primero cargo en que quiero estaros es en el de la confianza que habéis de hacer de mí. Y mirad que los amantes que entran pidiendo celos o son simples o desconfiados». «Satanás tienes en tu pecho, muchacha».
Mira que dices cosas que no las diría un colegial de Salamanca. Tú sabes de amor, tú sabes de celos, tú sabes de confianzas. ¿Cómo es eso? Me tienes loca y estoy escuchando como una persona espiritada que habla latín sin saberlo. Calla, abuela, y sepa que todas las cosas que me oye son no nada y son burlas para las muchas que de veras me quedan en el pecho. Todo cuanto Preciosa decía y toda la discreción que mostraba era añadir leña al fuego que ardía en el pecho del enamorado caballero. 2 años te doy de tiempo para que tantees y ponderes lo que será bien que escojas o justo que deseches. Andrés, que así se llamaría de gitano don Juan, entró a formar parte de la tribu de gitanos. Pasaba Andrés con Preciosa honestos, discretos y enamorados coloquios, y ella poco a poco se iba enamorando de la discreción y buen trato de su amante. Y él, del mismo modo, si pudiera crecer su amor, fuera creciendo. Tal era la honestidad, discreción y belleza de su Preciosa. Muchas aventuras les ocurrieron a los gitanos, a Andrés y a Preciosa, que cada día se estimaban más. Pero vayamos al final, porque falta descubrir quién era en realidad Preciosa. La gitana vieja entregó al corregidor un cofrecito con unas joyas. ¿Conocéis estas joyas y estos adornos, señor? Y descubriendo un cofrecito donde venían las joyas y adornos de Preciosa, se los puso en las manos al corregidor y mirólos también la corregidora, pero tampoco dio en la cuenta. Solo dijo que eran adornos de alguna pequeña criatura. Así es la verdad. ¿Y de qué criatura son? Lo dice este escrito que está en este papel doblado. En vuestra casa la tenéis. Aquella gitanica que os sacó las lágrimas de los ojos es su dueña y, sin duda alguna, vuestra hija, que yo la hurté en Madrid de vuestra casa el día y hora que el papel dice. Llegaron las nuevas a la corte del caso y casamiento de la gitanilla. Supo don Francisco de Cárcamo ser su hijo don Juan, el gitano Andrés, y ser la Preciosa, la gitanilla que él había visto, cuya hermosura disculpó con la liviandad de su hijo, que ya le tenía por perdido. Se hicieron las bodas, se contaron las vidas, y los poetas de la ciudad, que hay algunos, y muy buenos, tomaron a cargo celebrar el extraño caso juntamente con la sin igual belleza de la gitanilla. Mayor ventura tengo, ser más honesta que hermosa. La que es más humilde planta, si la subida endereza, por gracia o naturaleza, a los cielos se levanta. No me causa alguna pena no quererme o no estimarme, que yo pienso fabricarme mi suerte y ventura buena. Si las almas son iguales, podrá la del labrador igualarse por valor con las que son imperiales. De la mía, lo que siento me sube al grado mayor, porque majestad y amor no tienen un mismo asiento. Que les ha gustado a vuestras mercedes. Para terminar, vamos a leerles unos pasajes del entremés El juez de los divorcios. Es un tema que está actualmente de moda y que en mi época ya lo tratamos. Observarán la modernidad de las mujeres frente al conservadurismo de los hombres y las disputas entre maridos y mujeres, que me parece que estos temas siguen estando vigentes hoy en día. Vamos a ver qué les pasa a estas parejas que quieren divorciarse.
ya al señor juez de los divorcios en su audiencia. De esta vez tengo de quedar dentro o fuera. Tengo de quedar libre de pedido y alcabala, como el gavilán. Por amor de Dios, Mariana, habla paso. Mira que tienes atronada a toda la vecindad con tus gritos. Y pues que tienes delante al señor juez, con menos voces le puedes informar de tu justicia. ¿Qué pendencia traéis, buena gente? Señor, divorcio, divorcio y más divorcio. Y otras mil veces divorcio. ¿De quién? ¿O por qué, señora? ¿De quién? ¿De ese viejo que tenéis presente? ¿Por qué? Porque no puedo sufrir sus impertinencias, ni estar continua atenta a curar todas sus enfermedades, que son un sinnúmero. Y no me criaron a mí mis padres para ser hospitalera. Muy buen dote llevé. Cuando entré en su poder, me relumbraba la cara como un espejo. Y ahora la tengo como una vara de frisa encima. Vuesa merced, señor juez, me descase, si no quiere que me ahorque. Mire, mire los surcos que tengo por este rostro, de las lágrimas que derramo cada día por verme casada con este anatomía. No lloréis, señora. Bajad la voz y enjugad las lágrimas, que yo os haré justicia. Oh, déjeme, vuesa merced, llorar, que con esto me descanso. En los reinos y en las repúblicas bien ordenadas había de ser limitado el tiempo de los matrimonios. Y de 3 en 3 años se habían de deshacer y confirmarse de nuevo como cosas de arrendamiento, o no, y que no hayan de durar toda la vida con perpetuo dolor de entrambas partes. Si este arbitrio se pudiera o debiera poner en práctica y por dineros, ya se habría hecho. Pero especificad más, señora, las ocasiones que os mueven a pedir el divorcio. El invierno de mi marido y la primavera de mi edad. El quitarme el sueño por levantarme medianoche a calentar paños para ponerle en la ijada. El ponerle ora que esto, ora aquello. El cuidado que tengo de darle de noche jarabes lenitivos porque no se ahogue del pecho. Y el estar obligada a sufrirle el mal olor de boca, ¡ah!, que le huele mal a 3 tiros de arcabuz. Debe ser alguna muela podrida. No puede ser. Que el mal aliento que ella dice que tengo no se engendra de mis podridas muelas, pues no las tengo. Ni menos procede de mi estómago, que está sanísimo, sino de esa mala intención de su pecho. Pues ley hay que dice que por solo el mal olor de la boca se puede descasar la mujer del marido y el marido de la mujer. Mal conoce vuesa merced a esta señora, pues a fe que si la conociese, que la ayunaría o la santiguaría. 22 años ha que vivo mártir, y ya va para 2 años que cada día me va dando vaivenes y empujones hacia la sepultura, a cuyas voces me tiene medio sordo, y a puro reñir, sin juicio. Si me cura, como ella dice, cúrame a regañadientes. En resolución, señoría, yo soy el que muero en su poder y ella la que vive en el mío, porque, señora, con mero mixto imperio de la hacienda que tengo. ¿Hacienda vuestra? ¿Y qué hacienda tenéis vos que no la hayáis ganado con lo que llevasteis de mi dote? Y son míos la mitad de los bienes gananciales, bien que os pese, y de ellos y de la dote. Y si me muriese ahora, no os dejaría valor de un maravedí, para que veáis el amor que os tengo. Decid, señor, cuando entrastes en poder de vuestra mujer, ¿no entraste gallardo, sano y bien acondicionado? Ya he dicho que a 22 años que entré en su poder, de por fuerza, y entré tan sano como un roble. Callad, callad, mujer de bien, y andad con Dios, que yo no hallo causa para descasaros. Y pues comisteis las maduras, gustad de las duras. Y no repliquéis más palabra. Si fuese posible que vuesa merced me le hiciese de despenarme, alzándome esta carcelería porque, dejándome así, habiendo ya llegado a este rompimiento, será de nuevo entregarme al verdugo que me martirice. Libre es la mujer y prudente el marido, pero no puede más. Pues yo no puedo hacer este divorcio.
que anulam invenio causam. Bendito sea Dios, y que se me ha cumplido el deseo que tenía de irme ante vuestra presencia, a quien suplico, cuando encarecidamente puedo, sea servido de descasarme de este. ¿Qué cosa es de este? ¿No tiene otro nombre? Bien fuera que dijera siquiera de este hombre. Si fuera hombre, no procurara descasarme yo. ¿Pues qué es? Un leño. Por Dios, que de ser leño en callar y en sufrir. Quizás con no defenderme ni contradecir a esta mujer, el juez se inclinará a condenarme y pensando que me castiga, me sacará de cautiverio, como si por milagro se librase un cautivo de las mazmorras de Tetuán. Hablad más comedido, señora, y relatad vuestro negocio, que el señor juez de los divorcios mirará por vuestra justicia. Pues no quiere vuestra merced que llame leño a esta estatua, que no tiene más acciones que un madero. Esta y yo, sin duda, nos quejamos del mismo agravio. Digo, y en fin, señor mío, que a mí me casaron con este hombre, ya que vuestra majestad dice que así lo llame, pero no es este hombre con quien yo me casé. ¿Cómo es eso? Que no os entiendo. Quiero decir que pensé que me casaba con un hombre moliente y corriente, y a pocos días me hallé que me había casado con un leño, como tengo dicho, porque él no sabe cuál es su mano derecha, ni busca medios ni trazas para granjear un real con que ayude a sustentar su casa y su familia. Las mañanas se las pasa en oír misa y en estarse en la puerta de Guadalajara murmurando, sabiendo nuevas, diciendo y escuchando mentiras. Y las tardes, y aun las mañanas también, se va de casa en casa de juego. A las 2 de la tarde viene a comer, vuélvase a ir y vuelve a la medianoche, cena si lo haya, y si no, santígüese, bosteza y acuéstase. Y en toda la noche no sosiega, dando vueltas. Mi señora doña Guiomar, en todo cuanto ha dicho, no ha salido de los límites de la razón. Y si yo no la tuviera en lo que hago como ella la tiene en lo que dice, ya había yo de haber procurado algún favor de palillos de aquí o de allí y procurar verme como se ven otros hombrecillos aguditos y bulliciosos, con una vara en las manos y sobre una mula de alquiler pequeña, seca y maliciosa. Y a cabo de pocos días envía a su casa algún pernil de tocino y algunas varas de lienzo crudo. Y con esto sustenta su casa como el pecador mejor puede. Pero yo, que ni tengo oficio ni beneficio, no sé qué hacerme, porque no hay señor que quiera servirse de mí porque soy casado. Así que me será forzoso suplicar a vuesa merced, señor juez, pues ya por pobres son tan enfadosos los hidalgos, y mi mujer lo pide, que nos divida y aparte. Y hay más de esto, señor juez, que como yo veo que mi marido es tan para poco y padece necesidad, muérome por remediarle, pero no puedo, porque en resolución soy mujer de bien y tengo que hacer vileza. Por esto solo merecía ser querida esta mujer. Pero debajo de este pundonor tienen cubierta la más mala condición de la tierra. Pide celos sin causa, grita sin por qué y presume sin hacienda. Pues no. ¿Y por qué no me habéis de guardar a mí decoro y respeto, siendo tan buena como soy? Oíd, señora doña Guiomar, aquí delante del señor juez os quiero decir esto. ¿Por qué me hacéis cargo de que sois buena, estando vos obligada a serlo, por ser de tan buenos padres nacida, por ser cristiana y por lo que debéis a vos misma? Y si andáis siempre rostrituerta, enojada, celosa, pensativa, manirrota, dormilona, perezosa, pendenciera, gruñidora, con otras insolencias de este jaez que bastan a consumir las vidas de 200 maridos. Pero con todo esto digo, señor juez, que ninguna cosa de estas tiene mi señora doña Guiomar. Y confieso que soy yo, el leño, el inhábil, el dejado,
y el perezoso, y que por ley de buen gobierno, aunque no sea por otra cosa, está vuesa merced obligado a descasarlos. Que desde aquí digo que no tengo ninguna cosa que alegar contra lo que dice mi mujer, y que doy el pleito por concluso y holgaré de ser condenado. Sosiéguense. Mirad, señores, aunque algunos de los que aquí estáis habéis dado algunas causas que traen aparejada sentencia de divorcio, con todo eso es menester que conste por escrito y que lo digan testigos. Y así a todos los recibo a prueba. ¿Pero qué es esto? Música y guitarras en mi audiencia. Novedad grande es esta. Casados de honor, cuando hay pleito descubierto, más vale el peor concierto que no el divorcio mejor. Donde no ciega el engaño, simple en que algunos están, las riñas de por San Juan son paz para todo el año. Resucita allí el honor y el gusto que estaba muerto, donde vale el peor concierto más que el divorcio mejor. Aunque la rabia de celos es tan fuerte y rigurosa, si te los pide una hermosa, no son celos, sino cielos. Tiene esta opinión, amor, que es el sabio más experto, que vale el peor concierto más que el divorcio mejor. Les animo a que lean y vean nuestras obras, las de William Shakespeare y las mías. Les aseguro que siempre encontrarán argumentos y personajes que les ayudarán a comprender mejor nuestra vida y nuestras conductas. Reciban nuestra gratitud por habernos invitado a pasar esta tarde con vuestras mercedes. Vayan conmigo. Thank you.
Gracias.